febrero del 2016, la empresa Dell Producciones solicitó un permiso del evento de fiesta electrónica sobre los pabellones 2, 3, 5 y parte del 4 del predio de Costa Salguero, completando la documentación requerida el 11 de abril del 2016. Se emitió el permiso a través de la disposición número 4543 del 2016, el día 15 de abril del mismo año. En la misma se constató la exclusión de todos los requerimientos de funcionamiento y seguridad solicitados para este tipo de evento, a través de una inspección previa realizada por la Dirección General de Fiscalización y Control, como antes mencionábamos. Quisiera preguntarle y quisiera pedirle al señor director que trajera y que podamos tener conocimiento de las condiciones, es decir, del acta de concesión del permiso de acuerdo a la resolución 461 que acá se detalló, para conocer cómo se cumplió cada una de las medidas que indica esa resolución 461. Preguntar si efectivamente este fin de semana se está promocionando la realización de otra fiesta electrónica en Punta Carrasco. Si esto es así, y atento a las circunstancias de este caso que alguno puede pensar que puede no repetirse, la Defensoría del Pueblo mañana va a sacar una recomendación de suspender la fiesta electrónica prevista en Punta Carrasco por las características y las condiciones que se han dado este fin de semana. Me parece que es una medida de responsabilidad que debemos tomar como Estado. Somos todos funcionarios y parte del Estado. Nada más que eso, Presidente, y muchas gracias. Porque a mí no me queda claro, cuando veo los dibujitos del flujo y todo esto, esta parte donde habla de la inspección del control del evento, la inspección durante el control del evento. La pregunta es, ¿hubo un control del evento mientras se desarrollaba el evento? ¿Se libraron actas, se libraron infracciones, hubo denuncias? ¿O se consideró que todo estaba bien? Estamos con Paula Penaca. Contanos un poco, el director de la Agencia Gubernamental de Control manejaba un montón de papeles y daba respuestas. ¿Tienen ustedes en su poder algún tipo de documentación, de algo que respalde todo lo que él dijo? Mira, en realidad no hemos logrado acceder a ningún tipo de información, le hemos requerido aquí, pensamos que cuando se hizo presente iba a traer con él varias de las cuestiones que le fuimos preguntando y sobre las que fue respondiendo, la verdad que insuficientemente, no ha traído el otorgamiento del permiso, no sabemos quiénes fueron los que hicieron el pedido, no sabemos cuál ha sido la autorización sobre la capacidad de gente que podía estar en el evento, tuvimos que escuchar y lamentar los dichos de Michetti, de Gabriela Michetti, planteando que, bueno, que en este caso los pobres no son personas, digamos, ¿no? Básicamente en su frase desafortunada planteó eso, digamos, que la droga le hace mal a los pobres y también a las personas. Hemos visto cómo ha accionado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobrecargando una zona como la Villa 31 de policías, estigmatizando a los habitantes de la Villa 31, planteando justamente una excusa vinculada con el narcotráfico, y en este caso todos los testigos de la fiesta plantean que había venta indiscriminada de drogas sintéticas y parece ser que en este caso ni la GC ni las fuerzas de seguridad que estaban presentes en el evento pudieron controlar, denunciar y frenar la venta de estas drogas, que han sido las que finalmente, por lo menos por lo que sugieren varios de los médicos y del sistema de emergencia sanitaria como diagnóstico de las muertes y de las personas internadas, tuvo que ver también con esta venta de drogas dentro del predio, que estaban en mal estado, que estaban cortadas y situaciones de esta naturaleza. Así que bueno, sin ninguna duda, en estas cuestiones, no solo en los dichos, sino en las acciones, se expresa esta mirada del gobierno de Cambiemos, de establecer que hay personas de primera categoría que requieren ser cuidadas y otras de segunda categoría que mejor hay que tenerlas rodeadas, como es el caso de la Villa 31. En segundo lugar, es de público conocimiento y hubo muchas alertas que la banda de Stinfale, que regentea fiestas nocturnas bailables en Pachá, en Alsina, a través de la empresa de él, digamos, tiene fluidos contactos con la policía, ¿sí? Y obviamente genera situaciones donde habitualmente falta el agua potable, venden ellos mismos el agua, de hecho la esposa está asociada con Consi,
en la venta del agua Block, el agua trucha que se vendía, que, cuya etiqueta no tiene ni siquiera la dirección y cuyo expediente el Ministerio de Salud de la provincia hoy no lo quiso entregar concretamente. Y esto, esa empresa Block está radicada enfrente de PID, que es la que regentea y hace circularizar el señor Tinfale. Por lo tanto, acá estamos hablando de una mafia, estamos hablando de zonas liberadas, estamos hablando de una asociación ilícita, y además la dirección que pone de él, casualmente también es la dirección de un despachante de aduana, sí, que consigue autorizaciones ante el Cedronar. Mira, nosotros en 2009 planteamos una acción de amparo contra Costa Salguero, básicamente porque son 17 hectáreas ganadas al río con una zonificación UP. Zonificación UP quiere decir que es urbanización parque. Si es urbanización parque, allí no podría existir ningún emprendimiento comercial. Por otro lado, pedimos que se libere el camino de Sirga. El camino de Sirga son 30 metros que deberían estar liberados para el acceso público. Es muy importante esto remarcarlo porque está muy cerca de nuestro barrio, de la Villa 31, y ese podría ser un lugar de disfrute. De hecho, lo es. Muchos de los habitantes de la villa van a pescar ahí, pero se encuentran con obstáculos porque Costa Salguero y sus propietarios deciden anular el paso y dárselo a privados para que lo exploten. Lo que yo sé es que Costa Salguero, para quien pueda acceder allí, es una zona liberada. No había el control suficiente. Cada vez que alguien hace un evento allí, quien opera es la Prefectura Naval. La Prefectura opera sobre zona de puerto y está encargada básicamente hoy de ser, por lo menos en el ámbito de la ciudad, cumplir el rol de seguridad privada, porque es la seguridad privada del mayor barrio cerrado que tiene la ciudad, que es Puerto Madero. Los galpones de eventos que tiene Costa Salguero están bajo la figura de Costa Salguero Sociedad Anónima. Quien es accionista ahí es Fernando Polledo Olivera, esposo de Carmen Polledo, la presidenta de la legislatura del PRO. Por lo tanto, está más que claro los estrechos vínculos que tienen. Se casó el jefe de gobierno, todos los búnkers del PRO son en esos predios de Costa Salguero. Y bueno, para mí viene de chapa cuando uno contrata a Costa Salguero la garantía de la habilitación express y en este caso la impunidad con la que gozaban para hacer este tipo de eventos sin el control necesario. Bueno, primero la Defensoría está actuando de oficio desde el mismo momento que tomamos conocimiento del hecho, hasta la madrugada del día sábado. Hemos asistido con todo el personal de el área de emergencias y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y naturalmente en el día de hoy ya hemos girado a distintos organismos pedidos de informes con un plazo de 10 días para que se nos contesten. Al mismo tiempo hemos pedido la suspensión de una fiesta electrónica que en este momento, ahora, se está vendiendo por una empresa de venta por página web para este día, para este fin de semana. Es una fiesta electrónica. Mañana nosotros a la mañana vamos a sacar una recomendación pidiendo la suspensión inmediata de ese evento. Lo que habidas cuenta del hecho producido en la semana pasada, es el Estado el que debe tomar la decisión de la prohibición de la realización de ese evento. Estamos ante un hecho que tiene 72 horas. Creemos que, dado lo que ocurrió, es imperioso tomar esta decisión.